¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ojo con el Ojo. Bienvenidos a este programa que busca llevarles a través de la pantalla de Canal 3 todo lo que va sucediendo a lo largo de la semana y algunos días más, porque hemos estado compartiendo algunos programas grabados, otros pregrabados, para poder compilar todo el material que tenemos y prepararlo de la mejor manera posible. En el programa de hoy vamos a tener muchas cosas interesantes, como es, por ejemplo, el arranque nomás, que va a ser la visita que hicimos a Mal Abrigo. Se concretó definitivamente lo del previo de Pueblo Turístico. Ya está en marcha, ya está funcionando Mal Abrigo, ese espacio escondido, ese espacio turístico escondido que ahora ya no lo va a estar más. Va a estar a la vista de todo el mundo y va a ser visitado por muchos, muchos turistas, de la mano también de la Intendencia, de la mano de la Comisión que trabaja allí en la zona y también del Ministerio de Turismo. Vamos a compartir la primera parte de lo que vivíamos justamente en ese paraíso escondido que es, de ahora en más, Mal Abrigo. Perseguiré. Los rastros de este afán. Que
gusto va a viajar cuando se va en Express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá de ¿Sabes que eso que dijiste recién me obliga a parar y preguntarte? Usaste la palabra compromiso para que esto esté hoy como está hoy. ¿Por qué? Y porque el compromiso es lo que, digamos, la palabra. Si uno da palabra a decir las cosas se pueden hacer, hay posibilidad de hacerlas, se hacen. Y justamente el compromiso viene de la mano de eso. O las cosas vienen de la mano del compromiso. De comprometernos a que las cosas... Claro, es decir, todo de acuerdo a un plan y el compromiso. Vamos, venimos, ayudamos. Como en todo grupo siempre hay algún tipo de diferencia, pero justamente eso. Siempre, compromiso. Siempre se habla de que es muy difícil tratar de juntar mucha cantidad de gente. ¿Ayudó el hecho de que acá es un pueblo chico y no son más de 400? ¿Ayuda eso? Ayuda. ¿Hay más conciencia de sí, equipo, sí, colectivo? Sí, en ese sentido sí, en ese sentido sí. Acá en este tipo de pueblos chicos, justamente lo que más hay es eso. El de que la gente se junta. Sí, pues siempre, de alguna manera, además, nos tira la camiseta también, porque digo, hay aquello de sacar el pueblo adelante, porque estos pueblos se están quedando prácticamente muertos. Entonces, digo, hay que buscar la forma de alguna manera de sacarlos adelante o de presentarlos, de potenciarlos de alguna manera. Recién yo escuchaba cuando dijiste, por lo menos llegamos al día 1. Justamente. Hoy es el día 1. ¿Y? Obviamente que de aquí para adelante queda todo lo que son los servicios, prepararse para brindar un buen servicio, porque no solamente llegar a hoy, justamente es empezar. Hoy es el primer paso. Me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perro, no hay soledad que aguante el envío, el impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume. ¿Qué significa todo esto para un pueblo como este, de 400 habitantes, que alguien decía por allí, es el primer día, pero tenemos que seguir caminando para adelante, y hay esfuerzo y hay compromiso? A mí me parece que los pobladores de acá son los que están en condiciones de reflexionar mejor que yo sobre qué significa esto desde el punto de vista del lugar. Del punto de vista del trabajo turístico significa la construcción de oferta y de participación aún en poblados 400 habitantes para el territorio nacional. O sea que el turismo no es solamente
la playa en la costa. Bueno, todo el año. Tiene la posibilidad de estar en todo el territorio, pero además porque, como usted pudo observar, esto fue poner en valor algo que estaba en ruina. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es incalculable. Hay mucho esfuerzo de la población. Sin eso es imposible. ¿Vos estás por tener algo? Acá estamos sirviendo. El pelo. Acá estamos sirviendo con Marcela. Hoy se tiene una Marcela. Y acá es Carqueja. Estábamos esperando a la señora Luz que venga para mostrarles todos mis cuentos. No, claro que no. Bárbaro. Que además mira cómo toma ese tono tan divino. El agua, si hubiese sido agua dulce, quedaba bien amarillo. Y no es agua dulce. Esto tiene color. Por eso nos da este tono. Marcela con cloro. Para el pelo, el color del Marcela con cloro para el pelo. No solo para el té, sí. Claro. El té con cloro no lo tomaría. Y sí, y el té también tenía. Sí, tenía precioso. Mi abuela tenía té, mantel y té. En las estaciones siempre hay mucha carqueja. Sí, mucha carqueja. Siempre. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Ministra, muy amable. Sí. Ministra, destacábamos recién con algunos vecinos de acá el sacrificio y la unidad para lograr esto, ¿verdad? Sin duda, cuando nosotros hablamos de pueblo turístico y elegimos un proyecto es porque después de analizarlo nos damos cuenta que atrás hay gente con autoestima, hay gente que quiere su lugar y creo que acá eso se ha notado sin ninguna duda. Muy importante el detalle de destino escondido. Sí, porque desde el punto de vista del ministerio trabajar en turismo en todo el país, todo el año en todo el país, y con el turismo social para todas las personas es un desafío y además estamos convencidos que genera desarrollo local, así que estamos muy felices. Escondido aquí, en otro, y ya va a estar más conocido en muchos lugares. El premio es justamente para poblaciones de menos de 5.000 habitantes, pequeñas poblaciones del país. Alguien decía por ahí conversando y compartíamos el mismo sentimiento mientras veníamos por acá, de que acá sí o sí falta un ferrocarril. Una posibilidad de que alguien viaje por lo menos en la distancia entre, o en tratar de unir, por lo menos reflotar a la estación González, que está cerquita, con esta zona y algún... Bueno, creo que estas cosas nos permiten soñar. Sin duda el Uruguay tiene algunos desafíos que tienen prioridad, que es la carga, y en ese sentido se está trabajando. En lo personal, siempre he dicho, no lo digo ahora, yo creo que de los daños más grandes que se le hicieron al Uruguay fue cerrar el ferrocarril en un momento en el que además empezaba una actividad como la forestación, que sabía que iba a tener que transportar tanta madera. Apoyo sus palabras como dijo el ferroviario. Perfecto. Ahora, se crió con el ferrocarril. El Uruguay, bueno, está peleando para volver a tenerlo con una prioridad en la carga, pero desde el punto de vista turístico, no hay países turísticos que no tengan algún destino asociado al tren. Así que ahí nosotros vamos a seguir peleando por eso. Impecable, José Luis. Esto es una maravilla. Bárbaro, muy contento. La verdad que es contentísimo porque un lugar que estaba abandonado se logró transformar. Creo que es un lindo desafío que se ha trazado toda la comunidad y que hoy lo podemos disfrutar. Yo vine en 2016 y nada que ver lo que veo hoy. No, un cambio total. Yo, sin duda, en el momento que se inició todo esto, quienes estuvimos en el comienzo, parecía una utopía poder transformarlo y sin embargo se logró con el esfuerzo de todos. Entre las letras encontrarás un mundo pleno de aventuras, versos que forman una canción, mil emociones, una historia de amor. Por el universo podrás viajar, entre planetas y estrellas volar, pintar de colores. Décima segunda Feria Internacional del Libro. Una feria encantada. 10 al 17 de septiembre. San José se vive, se siente, se disfruta. Vení a la feria. El gobierno departamental te invita. Oh, 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 oh.
Centro Óptico San José, con las mejores marcas Ray-Ban, Lacoste, Quicksilver, Vogue, Roxy, Arnett, Skecher, Mito. Lo último en tendencias, lo último en moda para tus ojos. Estilo, elegancia, colores. Los mejores precios en lentes de sol y de receta. Centro Óptico San José, logrando sonrisas para una mejor mirada. Centro Óptico San José. Chivetería Javi, con estos precios no te quedes con las ganas. Milanesa en dos panes con frita completa, 220 pesos. Chivito o napolitana al plato para dos, con fritas, 300 pesos. Chivetería Javi, Manuel de Rodríguez, frente a AFE, teléfono 4342-8113 o 098-825-585. Llama, te lo llevan a tu casa. Pablo García Construcciones en seco. Yeso, PVC, pisos flotantes, madera. Solicite asesoramiento y presupuesto sin costo por el 099-244-650. Para su casa, su oficina o su establecimiento, Pablo García, Construcciones en seco, 099-244-650. Frutícola Gerardo, locales 3 y 4, Mercado Municipal. Frutas y verduras en general. Gran variedad con la mayor calidad y la mejor atención. Abierto de lunes a viernes de 7 a 20, sábados de 7 a 13 y de 16 a 19. Y también los domingos de 7 a 12.30 horas. Envíos a domicilio por el 4343-0739. Y también anexamos raciones para conejos, aves, perros y gatos. Frutícola Gerardo, locales 3 y 4, Mercado Municipal. Entre las letras encontrarás un mundo pleno de aventuras, versos que forman una canción, mil emociones, una historia de amor. Por el universo podrás viajar, entre planetas y estrellas volar. Pintar de colores el corazón, poner a prueba tu propia razón. Decimasegunda Feria Internacional del Libro. Una feria encantada. 10 al 17 de septiembre. San José se vive, se siente, se disfruta. Vení a la feria. El gobierno departamental te invita. Ahí estaba la primera parte, ahí estábamos recorriendo parte de lo que es este espectáculo que nos brinda Mal Abrigo de aquí en más. Lo que cambió es impresionante. Hace un par de programas atrás vivíamos lo que era Mal Abrigo por allá por el año 2015-2016, cuando estaba abandonado, totalmente abandonado. Y ahora es esto que ustedes veían recién. Vamos a compartir rápidamente lo que es la segunda parte de este informe de la visita que hicimos a Mal Abrigo, este paraíso escondido que ahora está al alcance de todos ustedes.
estamos aquí en la oficina de telégrafo y boletería de Malabrigo, concretamente en el marco de la inauguración de la primera etapa del proyecto Paraíso Escondido, que es ganador del premio del Ministerio de Turismo. De manera que entonces tenemos aquí telégrafo, que es la invención de Samuel Morse en 1830, Estados Unidos de América, y que específicamente fue digamos, el primer sistema de comunicación a distancia que tuvo el hombre moderno y que fue inaugurado aquí en el Uruguay para 1855, cuando Adolfo Bertones realiza el primer mensaje entre el Cabildo y la finca 105 de la calle Colondra, Ciudad Vieja de Montevideo. De esta manera entonces, digamos, si ustedes gustan, a modo de juego interactivo, pido el nombre de alguien de ustedes para deletrearlo y transmitirlo al Morse. Valeria. ¿Cómo? Valeria. Valeria. P corta. A. L. E. R. Y latina. A. Ahora lo vamos a transmitir. Así suena el nombre Valeria en Morse. ¿Ustedes han visto la película Titanic, por ejemplo? Sí. Cuando Titanic comienza a hundirse, aparece en escena el personaje de Borda, como yo, que transmite. Y al transmitir, transmite S o S. Esta es la sigla internacional del socorro, que traducida al inglés significa Save Our Souls, y traducida al castellano Salve Vuestras Almas. Se trata de una transmisión especial realizada el día por la Marina con luces, porque el telégrafo dejó de funcionar para 1991 en el país. Así entonces el telégrafo pasó hasta el año 1927, que fue todo internamente ferroviario, para la comunicación ferroviaria, hace exclusivamente de la marcha de trenes entre una estación de procedencia y otra de destino. Que es la autorización que tiene digamos, un maquinista para ingresar justamente circulando con su unidad entre una estación de procedencia y otra de destino hasta llegar a su destino final. Ya después de 1927, concretamente esto pasó a ser de la marcha de trenes. Bien, concretamente vamos a echar el ticket, pero también queda algún pasaje. Y vamos a hacer de cuenta que vamos a echar el pasaje solicitado a la vieja usanza de quien fuera el inventor del sistema, Mr. Edmondson, y así concretamente entonces estos boletos de cartón de AFE llevan el nombre de boletos Edmondson en honor a su inventor en el Reino Unido de Gran Bretaña. Vamos entonces a hacer de cuenta que ustedes suben al tren, el guarda se los pide, les va a marcar ida, vuelta e inspección, y así entonces se transforman en el souvenir que ustedes retiran como recuerdo de su visita con nuestra casa. Muchas gracias. Nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Es un progreso para Malabrigo, sin lugar a dudas. Tenemos los artesanos, tenemos de cerámica, tenemos de hierro, la verdad, excelentes. Gente que trabaja, hemos hecho todo con muchas ganas, con mucho gusto. Así que a todos muchísimas gracias. Y acá termino mis palabras. Muchas gracias. Ustedes saben que el Ministerio se ha propuesto ya hace muchos años trabajar en un turismo que sea de todo el año, que sea en todo el país y que sea para todas las personas. En tanto, consideramos que estamos hablando de un derecho humano, que es el ocio y la recreación, que indudablemente cambia la calidad de vida de la gente. Les puedo asegurar que cuando soñamos con este premio turístico, nunca nos imaginábamos lo que iba a significar en esas pequeñas localidades. El primero fue en Conchillas, Conchillas, que tuvo también un grupo de vecinos que habían recibido a Montes del Plata, que Montes del Plata estaba ya instalándose, por lo tanto salían del lugar y querían pensar qué sería de la vida de Conchillas sin ese movimiento que había generado la pastera. Y ahí soñaron en recuperar un viejo galpón de los ingleses, el galpón de Evans, en hacer un salón de té, en recuperar esas costumbres inglesas, y les puedo asegurar que hoy es un lugar maravilloso que contribuye y seguirá contribuyendo mucho al desarrollo turístico de una colonia que tiene muchos otros atractivos.
Y después está por ahí José Luis Peraza, el director de turismo de Soriano, en donde la gente de Santa Catalina, también muy motivada por estas viejas estaciones, que hoy vimos esta representación, pero que es muy sentida lo que significó en la vida de la gente de todos estos lugares, estas estaciones, el tren, la vida que se generaba de trabajo y de ocio y de recreación alrededor de ellos, también recuperaron una vieja estación. Creo que están por acá la gente de Santa Catalina. ¿Dónde andan? Ahí están. Ahí están. Y realmente fue un trabajo fantástico, muchas mujeres alrededor de estos proyectos. Y el tercer premio, bueno, tuvo que ver con Malabrigo, que era, este es un premio para pequeñas poblaciones. Nosotros estamos convencidos que Uruguay debe dejar de hablar de turismo solo en la costa atlántica. La costa atlántica sigue siendo muy importante. Ustedes tienen que saber que hemos recibido más de 3.400.000 turistas el año pasado, que ingresaron a este país más de 1.800 millones de dólares por turismo, que genera 100.000 puestos de trabajo, que genera e impacta en el Producto Bruto Interno más de 7 puntos y que es una actividad económica muy importante. Y esa actividad económica es y seguirá siendo todavía muy importante en la costa atlántica. Pero eso no impide que nosotros pensemos que haya que desarrollar turismo y desarrollo local en estas pequeñas poblaciones. Y este tiene una fuerza y un valor muy importante porque efectivamente hay una interinstitucionalidad grande, trabajar con AFE, una asociación de ferrocarriles del Estado que está en una batalla dura, grande, fuerte, que el Uruguay lo necesita, en principio para la carga, pero que todos tenemos que seguir soñando que en algún momento podamos tener también asociado al turismo y asociado al paseo de la gente y al transporte de pasajeros. Y a la gente de Malabrigo. Yo quiero saludar especialmente a este pueblo. Y lo digo sin ningún tipo de demagogia, porque realmente uno que anda mucho, que tiene muchos años en esto, que tiene una actividad pública de hace mucho tiempo, recorremos mucho el país y ya sabemos percibir cuando llegamos a un lugar y la gente tiene autoestima, tiene orgullo de ser de ese lugar. Y desde que llegamos, como bien decía el intendente, hay gente de Montevideo, hay algún funcionario nuestro que después va a cantar porque es funcionario de AFE y se motivó y porque es lugareño y porque es de acá. Y eso tiene un valor muy importante para este proyecto. La verdad que es un día muy especial para Malabrigo. Yo me atrevo a decir que muchos de los que están acá, quizás hace unos años atrás si soñábamos esto, parecía una utopía. Y es una realidad. Y para que esto haya sucedido, tiene que haber, sin duda alguna, algo muy importante que es la voluntad de su propia gente. Eso es lo que ha permitido que hoy esto sea una realidad. Aquí se han encontrado la voluntad de los que residen en el lugar, la posibilidad de estar atentos en lo que hace a formular un proyecto cuando hemos encontrado la puerta del ministerio en lo que hacía a proyectos turísticos. La voluntad también, obviamente, del propio ministerio de tener una mirada no solamente en aquellas grandes cosas, sino también en otras más pequeñas, que para el común de la gente quizás resulta insignificante. Pero estoy seguro que para muchos de los que están hoy acá resulta estupendamente importante porque entienden y quieren recordar tantos momentos vividos en otras épocas. Me he encontrado con gente de ayer, de hoy, pero fundamentalmente con gente que me ha venido a saludar y nos dice, aquí estoy, vine a mi pueblito nuevamente. Gente de Montevideo que he visto por ahí, de otros lugares. Ya hoy es un día de fiesta, porque hoy se ha logrado un objetivo. Por supuesto, la reconstrucción de todo esto, pero también ha logrado un objetivo que es buscar un momento para encontrarnos y recordar las cosas lindas que vivimos en otras épocas. Y vaya si los chicos nos han representado y recordaban. Nosotros, que muchas veces viajábamos en tren de allá de donde yo vivo, de Capurro a San José a estudiar, parecía ver la realidad de lo que sucedía en aquella época en las estaciones. Era toda una fiesta, una motivación, el encuentro. Y esas cosas la lograron reflejar en esta actuación que hicieron hoy acá, que sin duda nos
nos llena de orgullo y de entusiasmo. Pero por todo, por sobre todas las cosas, nos llena de compromiso y de pensar que siempre es posible mejorar y pensar que el futuro puede ser mejor y que para que esto suceda nos debe de encontrar juntos. Esto sin duda era imposible de concretar por más voluntad que hubiese puesto la señora ministra, el intendente, si no encuentra aquí en la sociedad la voluntad puesta de manifiesto para que esto suceda. Sin duda que hoy es un día de agradecimientos, es un día de recordar lo que era esto hace un año atrás. Paramba, cuando vinimos se nos cayó el alma. Recuerdo que vinimos con Hugo y con Facchetti y la arquitecta del ministerio, que la veo por allá, que ya nos tiene acostumbrado a hacer intervenciones, porque también intervino en la estación de AFE de San José hace unos años atrás, recuerdo, que tiene un gusto espectacular. Y sé que es muy motivante para ella porque la vimos muy comprometida y con muchas ganas con la transformación del lugar. Y parecía aquello que era un imposible. Obviamente, no era solamente la estación. Todo el centro poblado tenía muchas cosas para hacer. Y así fue que todos nos pusimos encima nuestras tareas y empezamos a desarrollarlas. Hugo, su equipo de gestor, el equipo de acá, la junta local, los funcionarios. Para eso, los primeros pasos fue recurrir al directorio de AFE para concretar el comodato, un paso importante, que vaya si nos costó un poco también, por supuesto, como todas las cosas, a veces se cree o a veces no se cree. Esta vez creo haber cumplido, el pueblo ha cumplido y creo que esto es un ejemplo de que las cosas se pueden transformar. Yo quiero agradecer en forma especial a todo el directorio y en particular al amigo Lereté, que lo hicimos venir varias veces y que siempre estuvo atento, al igual que Cabrera en su momento y como vicepresidente. Todos han estado ayudando. Así que para ellos también, para el directorio de AFE, el agradecimiento especial. Porque el agradecimiento especial porque creyó en el proyecto. Luego se dieron varios pasos. Empezamos y al principio todos pensábamos que era solamente la estación, por lo menos así me lo había hecho creer Hugo. Y bueno, dijimos, con estos pesos vamos a andar, no fue así. Pero después aparecen otras cosas. Y después quisimos mejorar el galponcito, hacer el bañito del otro galponcito y seguimos agregando. Y la verdad nos entusiasmamos a todos, un proyectito que era chiquito se fue ampliando. Pero eso es lo que sucede cuando se dan estas cosas. Pero no quedó por ahí, porque nosotros, como tenemos una doble responsabilidad, no solamente ayudar al proyecto del Ministerio de Turismo, sino también tenemos que pensar de que tenemos que aprovechar la oportunidad para también dar cumplimiento a nuestra responsabilidad como intendente en el centro poblado. Y bueno, y ya que lo habíamos entusiasmado, empezamos. Cambiamos todas las luces. Transformamos de sodio a LED en todo el pueblo. Empezamos a arreglar las calles. Arrancamos por toda esta zona, quedaron prontas, nos queda ahora la zona de Mevir, que están prontas para esta primavera, bituminizar también. Después se dio algo muy particular. También sé que nos queda pendiente, por las dudas, porque alguno me va a preguntar, el pintar la capilla, que no se nos olvide, que lo tenemos pendiente. Tenemos pendiente también alguna tarea más en el parque Wenceslao Varela. Pero son las cosas que nos van quedando, porque si no, esto no tiene gracia. Si ya nos vamos hoy con todo cumplido, no volvemos más y no es así. Tenemos que seguir fortaleciendo esto, que es el comienzo de muchas cosas más que deberán pasar en Malabrigo. Pero no solamente quedó por ahí en lo institucional, en la responsabilidad de los gobiernos nacional o departamental, sino que también hemos visto el compromiso de la sociedad puesta de manifiesto en la comisión gestora, pero también puesta de manifiesto en algo que me llamó mucho la atención la semana pasada, no, hace 15 días estuve por acá, y en esa vivienda que está aquí en la esquina, que era un almacén, ¿es así, Hugo? Un almacén, era una vivienda que estaba bastante destruida. Y encontramos a su dueña, que debe estar por acá, una señora muy agradable, que nos recibe y nos dice, bueno, pero ya que están quedando tan linda la estación, yo no puedo dejar que esto se caiga, ahí estaba cambiando las persianas, la estaba mejorando, el bar de la esquina también tiene pintado un ferrocarril, otros pintaron las casas, y eso es lo que sucede cuando se da esto. Y estas son las cosas, permítame, ministra, las cosas que a nosotros,
realmente nos fortalecen para seguir trabajando y para seguir pensando que el Uruguay es posible si lo sacamos adelante entre todos. Y el ejemplo de Malabrigo debe ser un ejemplo a seguir por todos los uruguayos. Los pagos donde uno nace son parte de nuestra vida. Los pagos donde uno nace son parte de nuestra vida. Son como los padres nuestros, se quieren, jamás se olvidan. Son como los padres nuestros, se quieren, jamás se olvidan. Sabiendo que es mi pueblo de Malabrigo.